What's going on? Bing, bing. Bueno, mi raza, seguimos ahora sí con esta hora del Wiri Wiri. ¡China! Así es, mi racita, bienvenidos, bienvenidos todos ustedes, todas las personas que ya nos ven aquí vía esta transmisión en vivo que tenemos todos los días, obviamente, aquí por nuestra página de Facebook de Lobo. También estamos en YouTube, para que si no nos puede ver en Facebook, pues nos puede ver también por YouTube, ¿eh? Gracias, gracias a todos ustedes que se enlazan a esta hora, que les gusta, pues, interactuar con nosotros todos los días, todas las mañanitas, que les gusta, pues, platicar, comentar, metichar, chismear y todo lo que termine en ar. Aquí con nosotros en la hora de el Wiri Wiri, pues ya sabes que la hora del Wiri Wiri, la más chingüengüenchona, pues está traída por el mejor dealer de todo Nebraska, Nebraska Auto Sales. Vaya y cómpreseme un carro seminuevo, porque ya no quiero que ande en una carcancha como la del Chochemán, que se le gotea, que no tiene llantas, no le sirve la calefacción, que huele feo. Ay, que se le anda quedando en donde quiera. Entonces, pues usted vaya con ellos. Ellos le van a explicar todo el proceso del financiamiento, si es que quiere que se lo financien en español, porque todo el personal de Nebraska Auto Sales habla español. Además, sigue siendo un dealer de compre aquí y pague aquí. O sea, que usted va y compra su carro ahí y usted, en vez de mandar el pago, usted va al dealer y ahí lo deja. ¿Verdad? Ahí mismo le dan su recibo. Y pues usted tiene cientos de autos para que escoja el que más le guste, ya sea una camionetona, irse a pasear por ahí en la 24, o un SUV también para ahora, para el invierno, un 4x4, también una minivan. Oiga, si tiene usted muchas bendiciones y pues se agarró una luchona que tiene otras 5, pues entonces una minivan también, ¿eh? Matobús, minibus, el perro. Vaya, o si es un sugar daddy, pues se lleva el carro deportivo convertible para que ande ahí. Los tres pelos que tiene le huelen para todos lados, ¿eh? Así que ya sabe, mi raza, vaya con el mejor dealer de todo Nebraska. Nebraska Auto Sales. ¿Ya? Ya, chocho. Ah, ok. Ya. Bueno. Ya. Bueno, vamos a saber, raza, que hoy es viernesito, viernesito, y vamos a hacer otra dinámica. Esta dinámica, China, pues, para que nos pregunten. Pregúntale al pajarete. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? China. O sea, que te pregunten a ti. A todo, a mí, a ti, pregunten por qué. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿por qué si hay vida en otros planetas, por qué los extraterrestres no nos visitan más seguido? Si hay vida en otros planetas. ¿Por qué? Pues no nos visitan porque probablemente nos tienen miedo, Choche. No, el coronavirus. Nos tienen miedo el coronavirus, y luego pues ya ves que, pues por ejemplo, en Reynosa dicen, no, ahí nos van a desaparecer. No, ahí los hacen botas, güey. En Ciudad de México, pues los roban. ¿Verdad? Negando la nave, ¿verdad? Por allá en Sinaloa los van a hacer botas, cinturones. No, acá también en Reynosa. Eso, entonces no, por eso dicen ellos no. Yo también me pregunto, ¿por qué existe el trabajo? ¿Quién lo inventó, la ¿Quién inventó el trabajo, ¿Quién neta? Inventó el trabajo? Queremos saber por qué. Pregúntale al pajarete, me gustaría saber por qué. Es la pregunta para la banda. Vamos a ver, ¿qué son los guasapazos, China? Ya. Buenos días, mi chini choche, que tengan un gran fin de semana. Hoy es viernes y hoy toca, choche. Hoy toca. Que se la pasen bonito. Choche, así le pone las mañanitas a mi cuñada de Sena Ochoa, porque mañana cumple años y pues así le puedes poner sus mañanitas hoy. Ahí van. Muchas gracias, que tenga un bonito día. Ahí van las mañanitas. Hoy es viernes, mi choche, y hoy toca darlas. No las quieres, choche. No te digo. Ella te las da, te las presta, te las regala, te las renta, te las alquila, lo que tú quieras, choche, ¿eh? Bueno, usted sabe, pregúntale al pajarete, me gustaría saber por qué. Así que díganos, cuéntenos, chismenos, usted que nos está viendo a esta hora aquí en esta transmisión en vivo, cuéntenos, díganos, chismenos. Yo me gustaría saber por qué mis compadres se besan. ¿Quiénes son? Mi compadre Armando y mi compadre Salinas. ¿Por qué se besarán? Claro que tienen unos gustos diferentes a los tuyos. Ay, güey. Me gustaría saber por qué. Ya sabes, Rasta.
cuéntenos, díganos, chismeanos. Vamos a las líneas telefónicas. Vámonos. A ver, muy buenos días, Lobo. Buenos días, chamacos. A ver, Chilango, ¿qué te gustaría saber? A ver. Pregúntanos, ya. ¿Cuándo a las mujeres se le quita lo tóxica? No, para eso no hay remedio. No hay remedio. Eso nunca. Nunca se va a acabar. Eso nunca. Nunca, los nunca. Son bien tóxicas de madre, neta. O sea que si nos salen mal lenguaje, siempre van a succionar más. Sí. Neta que sí. Neta que sí. Así, mira, tú tienes la pura respuesta ahí, mero. ¿Para qué preguntas? Oye, entre más pasa el tiempo, más tóxica se vuelve. Es que dicen, man, es que me confundí yo. Ah, se confundí yo. O sea, tú te confundiste de tu madre. Ay, güey. No te andes confundiendo. ¿Eso es para quién, güey? Ah, para los al grupo de Kardashian que anda separado, que tienen secuestrado a Cepillín. ¿Y ahora por qué? Pues no sé, se lo quieren meter al río a tener... raza vaga. Se lo quieren meter al río a Cepillín. Quieren quitarle el maquillaje. Ay, Dios mío, ya estás, ¿eh? Arre, pues, vato. No te dejes, Cepillín. Órale, la vale, hecho. Órale, vamos a otra llamada. Hasta luego. Buenos días, Lobo. Buenos días, Chiche, buenos días, China, feliz viernes. ¡Feliz viernes, Carlito! ¡Feliz viernesito! ¡Pregúntanos, canijo! Pregunta, ahí va la pregunta fácil para ti. Pregunta del millón, échale. ¿Por qué eres tan codo con las mañanitas? Es que el tiempo es oro aquí, güey. ¡Ay, no, hombre! El tiempo es oro, el tiempo es oro, rápido. Ni que a ti te costara. No. Si te fijas, dura más tiempo hablando de sus pedos. También dura más tiempo cuando las calentonas le mandan los mensajes. Ay, güey. Hasta lo repite, no, no. Lo bien lento. Hey, yo bien también me metí en las mañanitas también a mí, güey. Cuando cumplí años, fueron las. Órale, sí, escuché que te pusieron las mañanitas, hasta te las tocaron, hijo. Órale. Para que se le quite al bendigo choche ser tan codo con las mañanitas. Sí, la verdad. Arre, pues, ahí está, mijo. No, que tengan buen día. Igualmente. Y otra cosa, quería que felicitaran a mi hija Hanna, el domingo cumpleaños. ¡El domingo cumpleaños! ¡Ahorita de las mañanitas, Choche! ¡El domingo con Hanna! ¿Va a haber pastel o qué? ¿Va a ir? Sí, claro que sí. Órale, ya dijo. Ahí estamos. Ándale, que tengan un buen día y saludos a todos los radioescuchas y a toda mi familia y que tengan un feliz viernes. Ah, no mando un pasapaso para la dirección, güey. Manda la dirección, oye, sí, primero, pues sí, ¿cómo? Sí, hay que poner, nos ponemos de acuerdo a dónde vamos. Órale, ya dijo, un pasapaso, güey. ¡Feliz cumpleaños, Hanna! Que cumplas muchos añitos más aquí de parte de tus amigos del 11, pajarete. 11 años, hijo de la diabla, Lola quinceañera, no. Se va a devolar tiempo, güey. Ya estás, ya, Carlitos. Ya vete previniendo, Choche, que vas a ser padrino. De 500, dile. Padrino de 100, dijo mi camarada. Sí, sí. Arre. No, ya está, pues, que tenga un buen día. Igual, hasta luego. Tenemos compadres, yo. A ver, buenos días. Esta línea está mal. Buenos días, Lobo. Buenos días. ¿Con qué tengo el gusto? Con Antonio. A ver, Antonio, cuéntenos, pregúntenos. ¿Por qué son tan celosas? Las mujeres. Sí. A ver. Son bien tóxicas. ¿Por qué son? Mire, es que a veces no es que sean celos, nomás que no hay nada más que hacer y hay que hacerla de pedo por algo. Ah, mamá. A veces, ¿quién te texteó? ¿Y quién es Imelda? Y es mi hermana, loco. Ay, oye, ¿y quién es esa mendiga vieja que se llama Mari? Es mi mamá. Espérate que el otro día su mamá de ella se llama María y esta María que quiere, pues te estaban preparando una fiesta sorpresa, ya no se puede hacer nada porque sí, no, mendiga tóxica, no se deja ni sorprender ni nada, ¿verdad? Ya que tuvo que actuar ahí, ¡ay, sorpresa! ¡Ay, no me lo esperaba! Ay, pero pues ya lo había leído todo, ¿verdad? Sí, y que no, y fui ahí y le dijo la mamá, poco si era tú la que estaba texteando. Pues sí, metiche, le dijo la mamá, le dijo la chanta. Mendiga, metiche, ya estás, compadre, los saludos para quién. Ay, para toda la raza de Durango. Eso, para todos los paisanos de Durango, sale, compadre, que tengas bonito día. Arre, ahí estamos, viejones, bueno, vamos a ver la raza de Durango, vamos a hacer una llamada más. A ver, buenos días, Lobo. Buenos días, Choche, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, olis. Ay, Choche, mi pregunta es...
¿por qué no me quieres dar un beso? Cada vez que te miro y no me das un beso, güey. Hijo de la tostada. Ya se del rogar tan feo y wey. De pilón se pone sus moños. Ah, pues, mínimo de su pilón que me los dé, pero algo. Que le des el beso de tu pilón, Daniel. No, ¿qué onda, mi chiche? Soy Adrián, carnal. ¿Qué andamos, hijo? Ese se le está volteando a mis compas acá, man. Les digo que entre más se volaste volteando, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, mi chiche? Pues aquí empinándote, digo, apoyándote, carnal. Pues ya qué más. También, dice que el primero también, empinándolo también le gusta. Ah, hombre, Chapulín. Ah, mi chuche, pues sí se le gana, ¿eh? Muy buen show, guys. Ahí muy andamos, buen cotorreo. Ahí andamos, ya estás, Adrián. Gracias por hablarnos, ¿sale? Nada, cuídense, un fuerte abrazo para ambos. Ay, tú síguele pidiendo el pilón al chache, chance y se empine. No, ya fue probete, no llenete. ¡Ay, cabrón! De lo bueno poco. Ay, arre, pues, saludos, viejón. Sobres. Hasta luego. El voto que tiene mi compa. El villano del San Bols. A ver, buenos días. Amaneciste de suerte, güey. No, otro, güey. Pregúntenos, ¿qué te gustaría saber? ¿Le quieres dar al chocho o qué? ¿Te gustaría saber por qué? ¿En dónde y a qué hora va a hacer la fiesta? A ver, con mi compa. Oye, ya te anda apuntando también. Pues, ¿qué le dice el aire? Oye, compadre, ya te andas apuntando. ¿Quién te invitó a ti? A ver. ¡Ah, se seña de humo, compa Kiko! Y ahí te caemos con toda la banda. Y me llevo hasta la China porque es güey, no. Yo ya iba a ir como quiera. ¿Qué pasó? No te digo bien porque voy a estar en el showman. ¡Arre! Oye, pero cuéntanos, platícanos, chismeanos. Me gustaría saber por qué. ¿O qué es lo que te gustaría saber? Pregúntanos. Esa pregunta a veces me confunde. Ay, China, yo no sé por qué tú no te pones poquito mejor escote, mami. Ándale. Hoy no más, mira, sí, ahí está, mira. No dejas una palabra mágica, ahorita, no más. Es que voy manejando el showman y no te puedo ver ahorita, pero ahorita en cuanto llegue a la tienda, te juro que te veo. Ándale pues, compa, aquí te espero, te lo juro que por una hora no me voy a mover de aquí, te voy a estar esperando, ¿eh? Vamos. Te quiero con el escote porque vamos a la fiesta, te voy a sacar de party. ¿Qué te parece? Pues móchate para el vestido. Ande, güey, es que esa cara, güey. Se pone sus moños y toda la cosa y no se mocha para el vestido. Pues, ¿cómo? Pues, no, hombre. Sí, ¿cómo no? Ve buscándolo por ahí, a ver, no llega pronto, ¿verdad? Pero por ahí vamos, aunque sea ahí. A ver, ¿dónde vamos? A la Wolf Bills, a ver dónde, güey, vamos, a ver, que se lo pongamos. A la etiqueta roja, güey, de dólar. Anda, carajo, ya te olé. Yo no salgo de la Wolf Bills, güey, es mi mera. Ay, ay, ay. Arre, pues, vato. Ya estás, compadre. Ay, saludos. Saludos. Saludos para toda la gente bonita, mi linda y está tarriada. Ya dijo, viejo. Claro, hasta luego. Saludos al macetero. Buenos días, chicos. Yo quiero saber por qué trabaja la China ahí. Yo quiero saber. ¿Para quién se trabaja, güey? Pues trabajo para sacar money. Sí, pues tú, Gordari, también. Pues, ¿no? Es que no. Es bueno tener Sugar Daddy, pero no es bueno tampoco depender siempre del Sugar Daddy. Pregunta por inbox, dice, ¿por qué los gorditos huelen a pan Bimbo? Porque están amigojonaditos, por eso. ¿Tú hueles a pan Bimbo, güey? Ya medio, no, tú hueles a pedo, mendigo. Hijo de... A pasopu, a sobaco y a todo lo que termine. Ah, opu. No, tú hueles feíto, choche, feíto. Hueles como a caca tropical, ya cuando te echas el perfume, así, medio. La gente está comiendo, Bali. Buenos días, Bali. Bali. Quisiera saber por qué carajos, cuando estoy yo solito por ahí, me tiro un pedo, sale bien callado, Bali. Pero cuando hay algo de gente por ahí, me tiro un pedito y sale bien ruidosote, ¿vale? Hasta yo me espanto. Y que viva el pajarete Morning Show. Ándale. Ay, nomás este compadre, hasta él le saca un sustote. No, no, te lo quiere quedar silencioso y... Ay, 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 pero si estás con la morra que te gusta. Problemas que el mofle, güey. Y de repente, ¿sabes? No, hombre. Vámonos también a los mensajes, Choche, acá vía Facebook, que ya se está reportando la gente. Alejandro Hernández, buenos días, Tóxica y Chochemán.
Ani, saludos. Bert dice, ahora que Trump y su vieja tienen la gripa del coronavirus, se va a hacer que tan malo es ese virus, porque yo lo veo como una gripita, ¿eh? Esto es todo, ¿eh? Rebeca Huitrón dice, buenos días, Choche China, que tengan un bonito fin de semana, Dios los bendiga. A Liz Martínez dice, buenos días, China y Choche, feliz viernes. Quisiera saber por qué el Choche es tan tacaño con esas mañanitas, ¿eh? Un saludo a mi hija Hanna, que está de cumpleaños. El domingo estará de cumpleaños, ¿eh? Feliz inicio de fin de semana. Pues no, luego la invitación para... Dice que si lo invitas, Liz, dice que si lo invitas, que entonces, pues... chance y... No, ya le puse las otras mañanitas. No, si el Choche no da paso sin guarache. Que dijo, si no, no van a invitar, ¿verdad? ¡Estamos, Hanna, otra vez! Y dobles, ¿eh? Es ya. Que son muchos tacos los que se traga el Choche. Por no. También Eduardo Rodríguez dice, saludos, muchachos. Una hora no es nada, por lo menos dos horas. ¡Hombre! Saludos a los guanacos, ¿eh? Hombre, si ya me canso una hora, me canso de hablar, güey. ¿Cuáles son los guanacos, Choche? Los que son de Guatemala, Guanajuato, ¿o qué? No, son acá. ¿Son de Guanajuato y son nacos, o qué? No, guanacos. Eso es a lo que yo le entendí, guanacos, ¿eh? Hombre, está bien verde, güey. Rebeca Huitrón dice, China y Choche, mañana es el cumpleaños de mi cuñada Yesenia, así que ponle las mañanitas, Choche. Víctor Murillo dice, ¿por qué no se levantan más temprano para que entren antes de las 7? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que antes de las 7? Pues es antes de las 7. Estamos desde las 6. Él se refiere a la hora del Wiri Wiri. No, Víctor, no, hombre. Si así ya con esta no me la anda acabando, ¿tú crees que? Más temprano, ¿eh? Pongo una pausa. Luego me canso mucho, o sea, es un trabajo muy estresante. No te imaginas tú, Víctor, yo cómo sufro. Más con los pedos del Choche, ¿sí? Voy a morir asfixiada un día de esto. Ahí tenemos una pausa. Ustedes, papá, y fuera del aire, ¿eh? ¡Regresamos! Vamos a una pausa y regresamos con más Wiri Wiri. Wiri Wiri. El Pajarete Morning Show. Ahora sí, raza, estamos fuera del aire. Y pues estamos con esta pregunta. Pregúntale al pajarete. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué, China? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice aquí. Tengo muchos inbox también. Dice, ¿dónde me quedé? Ahorita voy a decir los comerciales de acá de que la gente está poniendo. Vamos a seguirle con los comentarios, China. Saludos a Isasi Medrano, saludazos. I'm here, dice Silvia Flores. Ah, qué bueno. Bendiciones. Fabián Burgo dice, buenos días, China hermosa y Choche hermoso. Ay, no, hija, necesitas lentes. Yo le puse ahí nomás. Pues, oye, pues más tú, güey, a mí no me chulean. Vamos a ver. Hola, buenos días. Yo me pregunto, ¿por qué dicen tóxica en vez de decir ellas sí son celosas? Es la nueva moda. Es la nueva moda, mija. Que traen ahorita, que tóxica, la palabra tóxica. Muchos no les gusta. Yo conozco gente que... todo intoxicamos. ¿Qué dicen tóxica? O sea, que todo lo echamos a perder. Por eso nos dicen tóxicas. Tienen razón, ¿eh? Tienen razón, la verdad que... ¿Cómo está, güey? O sea, sí, está, sí, güey, echamos a perder todo. Ah, neta. Todos también, todos son tóxicos. Todos también. Miguel Gómez, me gustaría saber por qué China le saca el tema del pedo al Choche. Porque la neta ya me tiene hasta la madre coronilla, el Choche. La coronilla. Aventándose tremendos. Últimamente me he portado bien, güey. Ya. ¿Qué sería si te portaras mal? Es que esto es del diario, es del diario. El Choche, yo pienso, como compañeros de trabajo, debes de tener cierto respeto. Tampoco no tengas mucha confianza. No, el Choche le dio luego. Le hacen de todos. De ahí. Pero bueno, en fin. Bueno. Tengo que comer, ¿verdad? Hay que comérselo. Muy estresado mi trabajo con el Choche. Ay, güey. Bueno, vamos a ver qué dice Rebeca Buitrón. Mañana es el cumpleaños de Nancy Gómez Álvarez, las mañanitas Choche China. ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Otra vez! Ya también está como el bigote que ¿cómo dice? Ya. Cobra por saludos, ya. Ya cobra por saludos, esta Rebequita por mañanitas, ¿eh?
Ay, güey. Ay, ay, buenos días para toda mi gente de Luz Elena Cabarcas. Buenos saludazos. También dice otra vez, I'm here. Hola. Olis. Ah, raza vaga. Bueno, más, ¿qué más tenemos aquí, China? Dice Cristian Alberto que, buenos días, China y Choche. Happy Call Friday. Me gustaría saber, y disculpen mi ignorancia, ¿por qué Choche no hace mix de bachatas o salsa? Porque está bien indiorante. Mira, tengo bachata y salsa, no es mi género. O sea, soy, aquí somos regional mexicano en esta estación. Pero el Choche es DJ. Soy DJ. Y debería de tocar de todo. Tengo de todo, pero no. Es no, que él toca lo que a él le gusta nomás. Y mi raza. A mi raza le gusta también de banda norteña. Él es tu raza, mira. Él es tu raza, sí, pero te a mí no me sigue, gusta. Nos a mí, comenta todos los días. A mí también me gusta la bachata y punto. Así. Y no la toco. Y no la toco. Porque a él no le gusta. Porque no me gusta. Aunque a todo la demás, al que al dueño vale de la fiesta madre. Le guste la bachata, le vale más. Sí. No le toca nada. Yo les digo, ay, que toca bachata, sí toco bachatas en las fiestas y todo el rollo. Pero un poquito. En todo Nebraska. ¿Y qué tiene? Estamos de regreso aquí ya en el Pajarete Morning Show. También estamos en vivo, así que si quieres vernos en esta transmisión en vivo, ve a nuestra página de Lobo de Facebook, también a nuestro canal de YouTube, y ahí pues, para que nos puedas ver así cómo andamos ahorita ya en este viernesito frito, bien emocionados, porque es el último día de la semana. Y tenemos la dinámica para el día de hoy. Recuerda que todos los días tenemos esta dinámica para compartir con todos ustedes, para chismear más que nada, para chismear, para saber la opinión de todos. Yeah. Y pues, a ver, Choche, aviéntate la dinámica del día de hoy. A ver, pregúntale al pajarete, ¿qué te gustaría saber y por qué? ¿Por qué? Me gustaría saber por qué. ¿Por qué, China? ¿Por qué? Ahora vienes de Anaconda, ¿por qué? Ay, hijos de su madre, ya sabes. Vengo de Anaconda, Choche, porque ya está frío. Ah. Y no he sacado todos mis suéteres y chamarras de donde los guardo. Vamos a hablar. Y pues este estaba ahí más cerquita, y por eso vengo de Anaconda. Dice este Cristian Alvarado. Buenos días, Cine Choche. Happy Call Friday. Me gustaría saber, disculpen mi ignorancia, ¿por qué Choche no hace mix de bachatas o salsa? No me gustan, a mí la verdad. Choche dijo que porque no le gustan. No me gustan, a mí la verdad. Aunque al público le gusten. Sí, cuando toco en fiestas sí pongo bachata porque los huarquillos ponen que preguntan por bachatas, pues las pongo un set. Ya, qué sé, me agarraron para que la gente... Aparte, imagínate una bachata en la mañana, yendo para tu trabajo. O sea, no manches, vas a dormir a la gente, güey. ¿Me entiendes? Mm-hmm. Bueno, es ya. No voy a poner. Según el Choche, ¿eh? De pedo. Bueno, los gustos se rompen géneros, ¿eh? Y bueno. Para los gustos se hicieron colores, ¿eh? Y dice Celia Contreras por acá, buenos días. Dice, a mí me gustaría saber por qué hay gente tan metiche y tan chismosa, mija. Esa es la cultura. Ya lo traemos nosotros, mija. Lo metiche. Ya lo traemos, es lo primero que aprendes de tu mamá. Aprendes a ser chismosa y metiche. De todos, güey, de todos. Yo me acuerdo que mi mamá decía, ¿verdad que yo no soy chismosa? Y luego yo la miraba a platicar con sus comadres, allá se dicen comadres, ¿verdad? Comadres. Y luego la miraba y la oía y hablaban y le decía, ¿y si es chismosa? Chismosa, yo no sé por qué dice que no es chismosa. Arrastrada. ¡Sácale los frijoles, Choche! ¡Sácale los frijoles! ¡Epa! ¡Último saco! ¿A quién? Hoy nomás me dejó sorda este compadre. Vamos a ver qué más tenemos acá. Rápido los guasapazos. Pues ¡apúrate, chapulín! Otra cosa que no se apura. Si no, para leerlo aquí los del... Buenos días, Chinita, Choche. ¡Good morning! Yo quisiera saber por qué el compa este no nos invitó a la fiesta. Le había hecho la invitación como los cumpleaños, la quinceañera de esta... De Rubí. Así para ir todos. Era chiva y todo. Bueno, no nos invitó, pero tampoco dijo que no fuéramos, ¿verdad? Vámonos por las botas de una vez. De una vez. Las botas de OVNI. ¿Otra vez? Oye, ¿quién fue la otra OVNI? Vez? Otra vez un güey dio la dirección de una fiesta, ¿no? El Chilango. Chilango, le vale que madre. Iba a hacer la fiesta de su amigo y que nos estaba invitando. Le valió madre. Esta es la dirección, culero.
Oye, el compadre dice que se va a ir por sus botas de ovni. Ovni. También, ¿eh? Y pues un invitado lleva otro invitado, compadre, que no vayas, ahí te esperamos, ya sabes, ¿eh? Dice, un saludo para, por favor, al patrón Fabián Cortés, Tamaulipas, que mañana, mañana estará cumpliendo años de parte de todos sus trabajadores. Gracias. Felicidades. Felicidades al patrón Fabián Cortés, de todos estos chavos que andan trabajando. Oye, si lo quieren, al patrón se ha de portar bien, les ha de comprar el lonche, ¿verdad? Dice aquí otro guasapazo, ¿por qué el bigote se desaparece en el radiotón? ¿Por codo? Ah, raza. Mira, y luego, desafortunadamente... Una semana antes se desaparece y una después. Este año en el radiotón no se va a poder hacer acto de presencia, porque no. Nosotros cada año hacemos el radiotón desde el Hospital Children's, uh-huh. Y ahí la gente puede ir y dar su donativo. Este año, por motivo del coronavirus, no están siendo muy especiales en los hospitales. Solamente si tienes cita puedes entrar y solamente el que tiene la cita. Entonces, tampoco vamos a poder hacer el radiotón desde el hospital, lo vamos a hacer desde aquí de cabina, y en el hospital no se van a permitir pues visitas ni tampoco donativos en efectivo. Uh-huh. Y pues como el bigotes no le sabe a la tecnología, pues tampoco va a donar. No, hombre. Porque solamente es por internet o por teléfono. Ajá. ¿Verdad? No va a donar tampoco el bigotes. Quisiera saber por qué Choche es tan volado con todas y me pone una careta enojada. El Choche, es que... Yo me dejo querer. Yo creo que le hizo falta amor. Pero es que ahorita tiene el pegue de la radio, ¿ves? Man. Todos quieren andar con el Choche para que las lleve a conocer a los grupos, ¿verdad? Y no. Luego el bigote. Y pues bigote, yo creo que como antes no tuvo pegue, por eso se vuela todo. Pues, ¿quién le va a querer al pobre? Imagínate nomás, tremendo fenómeno. Pues sí. Dice, buenas tardes, Chochín, dice... O Chochi... Chochelín. Sí, Pinota. ¡Ay, ay, ay! Quiero saber qué fue la idea del pajarete. Bueno, el pajarete, ya saben que el pajarete te alivia en las mañanas. La bebida del pajarete. Es para los crudos, ¿no? Para los crudos, que un pajarete con leche de salida de la vaca. Recién ordeñada. Recién ordeñadita, y luego le echas piquete y luego café o qué cosa. Y pues un camarada dice, oye, güey, ando buscando un nombre para un show. Dice, pon el pajarete. Así, para un show mañanero. Mañanero. Pon el pajarete. Ya va el Choche. Está bien, pajarete. No hay nadie en el pajarete. Es que todos saben que el mañanero, que todo de mañana. No, pon el pajarete, güey. Ya está mucho choteado el mañanero, todo ese rollo. Que todo lo traen. Y luego también preguntaron que por qué se llamaba el pajarete si no había gallina. Le dije, ¿cómo no? ¿Y lo yo qué? No me dicen caraqueo. Tú eres la vaca, güey. También, güey. Tú el elefante, mendigo. Lástima de trompilla. Oye, ¿y cómo no? Si cacaraqueo, ¿no dicen que me río como una gallina? A huevo. Ahí está. Ya cállate. Oh, hombre. Oye, vamos a continuar ya con los mensajes acá vía Facebook. Dice, buenos días, China, hoy te ves muy guapa. Ay, gracias, Violeta, mi paisana por allá. ¿Dónde? Santa Elena. Órale. Santa Elena, oye. Qué día más buena. Ah, Pipe Barrera dice, saludos, me gustaría saber por qué los mismos compatriotas cuando obtienen papeles se vuelven ojetes con los paisanos. Fíjate que es cierto. Lo he visto en muchas personas que ya por tener papeles ya se creen mucho, ¿verdad? Sí. Yo también, no me hablen, mendigo. Ay, güey, cálmate, estás con la chueca aquí, güey. Ando trabajando con la chueca. Ay, güey. Ay, Choche, ¿cuánto estás? ¿Qué? Pues, ¿cuántas somos? Dice Rebequita. Choche, ya te está reclamando que cuántas somos, ¿eh? O sea, no sabe. La pregunta, Choche, aviéntate la pregunta. ¿Cuál? De la dinámica, para que la gente que nos acaba pregúntale, pues, pajarete, escuchar. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué? Usted haga la pregunta, nosotros vamos a ver si se la podemos responder, ¿eh? Y si no, pues la inventamos, ¿eh? Eduardo Rodríguez dice, Choche, huele a pazuco. Pata. Tobacos y culo. Dice, yo quería saber por qué siempre las mismas canciones. Ay, disculpen la ignorancia, saludos a todos los de la radio, escuchas.
Bueno, ya les digo otra vez y voy a explicar otra vez. Ahí es un formato. Y aparte no escuchas las rolas seguidos, es de cada dos, tres horas. Es una canción, porque son las que están pegando. Es un formato donde hay ciertas canciones y esas ciertas canciones son las que se tienen que tocar. Sí. Bueno, ya saben. Perla Ochoa dice, buenos días, Chochemán, Chinita, me gustaría saber por qué los hombres son tan fáciles, inmaduros y aparte delicados. Oh, sí, olvídate, de todo se ofenden los mendigos y se hacen las víctimas. Somos víctimas, ¿eh? Nosotros de ustedes se hacen también las víctimas y son bien facilotes, ¿por qué? Porque les falta amor. Okay. Según ellos, porque les falta amor, porque no están bien atendidos en la casa, ¿eh? Inmaduros, mija, nunca, nunca, un hombre nunca es maduro. Siempre, haz de cuenta que cuando te casas parece que ya tuviste tu primer hijo. ¿Eh? Por lo menos, sí, así, así es con todos los hombres. Bueno. Así es. ¿Ha quedado? Ya. Ha quedado, ya. ¿Qué es esa bola china? Fabián Burgos dice, Choche, China, mañana es mi cumpleaños, póngame las mañanitas, por favor. Ahí te va, compadre, que no se te pelen, ahí te van. Felicidades. Ya, ya. Ojalá y las hayas escuchado, compadre, ¿eh? Rebequita Buitrón, ah, no, es José Buitrón, hermano de Rebequita, dice, saludos a mi Choche y a mi China hermosa, saludos desde Des Moines, Iowa, ¿eh? Saludos para ti también, José. Salvadoreños, son los guanacos. Ah, salvadoreños. Mm-hmm. Buenos días, Lobo. ¿Qué hubo? ¿Con quién tengo el gusto? Héctor. A ver, Héctor, cuéntenos, díganos, chismenos, pregúntenos. ¿Qué te gustaría saber? ¿Por qué? ¿Y qué tiene? ¿Eh? ¿Y qué tiene? Ah, no escuché, güey. ¿Y qué tiene? ¿Luego? ¿Qué? ¿A eso le gustaría saber? Yo, ya cuando volvió a la puerta, me tuve a hacer. ¿No te acuerdas tú? Oh, no, menos yo, güey. ¿Qué cuál fumas? Para tener iguales. Pégate más a tu teléfono, compadre, que no te oímos. Estoy bien empinado, güey, neta. No, quítale el frijol. ¿No se oye, güey? ¡Olis! Oye, como que estás, ¿eh? Buena. No, ya me llamo, está bueno, fue y colgó. Ya nos colgó, no te oíamos, compadre. Ay, güey. Ay, José, la tosa. Bueno, sáquense. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por ahí, China? Bueno, vámonos acá a continuar con los mensajes vía Facebook. José Salazar dice, a mí me gustaría saber por qué la cheve está bien sabrosa. Ay, ay, ay. No, otro pe. Esta. Oye, es que es algo para deleitarnos. Esto lo inventó Diosito. Oye, ese, no es cierto, eso lo inventó Diosito. Oye, pues se inventó, él hizo las el vino de consagrar. Ese sí lo hizo Diosito, lo inventó Diosito, Choche. Oye, qué chido, ¿no? Antes que para esto, Diosito se ponía pedo, neta. Ahora ya en las misas, por eso yo ya no voy, porque ya en las misas de ahora... Otra vez sí me tomé toda la copa. Son bien codos, no te dan vino, ya no te dan, y menos ahora con lo del coronavirus, menos te dan vino. ¿Cuándo has ido a misa tú, güey? Yo antes iba cuando daban vino, Choche, pero dejaron de dar y pues ya dejé de asistir, nomás para eso iba. No, me te digo. A la gorra ni quien le corra, ¿eh? Güey Rojo, buenos días, hermosa, Chochilín dice, ¿por qué está padre su desmadre, alegra en la mañana? Gracias, Guas, que la pases raza. Bonito. Somos raza, güey. Somos bien nacos, dijo. Bien nacos de madre. Nos dijeron que éramos bien nacos. Bien vulgares. Bien corrientes. Corrientes. Y, digo, entre más corriente, más ambiente. ¿A poco no? Pues yo pienso que... Aparte no es para más. No, aparte yo pienso, Choche, que pues la gente... A la gente que... ¿Qué? ¿Qué? No, mejor no digo nada. Buenos días, Choche de China. Good morning. Quisiera saber... ¿Por qué el cuac de un pato no tiene eco? Un saludo de parte del borrego salvadoreño para toda la bandera. ¡Uy! ¡Saludos al borrego! No tiene eco de un pato. No, pues sabe, si tú sabes, no sé. menos yo, güey. No sé, compadre. Búscalo en Google. Fabián Burgos dice, me gustaría saber por qué Choche anda... flojo del mofle. Ajá. El Choche siempre, yo creo que ya lo tiene desbaratado. No, mijo. Se aprieta el güey. Como, es que mira, el Choche tiene un pequeño defecto. Ahora qué. Mira, tiene muchos, pero este es uno por lo que tiene flojo el mofle. Mira, es que tú sabes que cuando tienes pompis,
pues te apachurran el agujerito que tienes por ahí, ¿verdad? Ajá. Y como el choche, haz de cuenta que se lo apachurra, y como el choche no tiene pompis, pues no tiene, las tiene así, y el agujerito pues se abre, y está abierto a todas horas, y está, sale. Me da mucho sueño, ya siéntese, señora. Por favor, un atento aviso, por favor, a todas las señoras embarazadas, se les pide que tomen ácido fólico. Si no, van a terminar como ese güey que habla todo mensote, todo idiota. ¿Cuál es? ¿El choche? ¿Yo? El choche. Está hablando de ti, ¿eh? No, ha sido que dice también el Anonymous. Que no serán como este güey, dicen. Olive Meléndez. Dice, buenos días, bebé viernes, chicos. Ay, yo pensé que decía bebé a mí. Dice, yo quiero saber por qué estoy enviciada. Enviciada con el pajarete. ¿Por qué? ¡Gusta el pajarete! Menos mal que no dijiste que con choche, mija. Porque después, ay, ya no lo aguanto aquí ya con sus humos. Dice José Cruz, dice, saludos, choche china. ¿Me gustaría saber por qué no le mandan saludos al oso? Pues, ¿quién es ese güey? Saludos al oso, no sabemos cuál oso, pero aquí están los saludos para ti, oso. Si nos estás escuchando, cualquier oso. Órale, ahí está el saludo. Son para ti. Buenos días, Lobo. Sí, buenos días, muchachos. El bigote. ¿A quién andamos? Eso, bigotes. Oye, platícanos, cuéntanos, chismeanos. A ver, dinos, pregúntanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pajarete mono se acaba tan rápido? ¿Por qué mi segmento rápido se va? ¡El que sigue! ¡Vámonos! Un favor, llamen en 52 días. Oye, ¿por qué no sentí cuando se fue el jueves? Hoy que me desperté dijeron, viernes, dije, caray, ¿y el jueves dónde quedó? Pues ayer. Pero no sentí el jueves, la verdad, no supe ni a qué les pasó. Se te fueron como las mañanitas del choche. Así mero, oye. Como las mañanitas del choche. Ay, hombre. Oye, el pajarete no dura más tiempo porque aburrimos a la gente. No, una hora y contrario, es mucho, muchachos. Ustedes, la verdad, mira, estamos, como dijo el muchacho ahorita, alguien dijo que, porque estaba tan envidiado con el pajarete. Mira, yo me levanto, lo primero que corro, luego, pum, prendo el radio. Pum. ¿Cómo? Cuando no voy a trabajar, ahí tengo un radio en el cuarto y lo prendo para estarlo escuchando ahí acostado. Órale. Porque me divierte mucho y es un programa que te da chance de interactuar con la raza. ¡Claro! Aunque hay muchos que le avientan a uno pedradas, pero no le hace hasta los extraños ya. Déjalos. Hasta los extraños ya, que yo tengo un día que hable, ¿no? Y dice, ya córtale al tiro. ¡Otra vez tu bigote! Nadie llamó ya, cuando... Neta que sí, pero bueno. Sí, a veces te agarran medio amargadón, ¿eh? Pero a veces está bien porque la raza también tiene chance también de hablar, aunque sea para echar piedra, ¿no le haces? Arre, pues, batón. Sí, muchachos. Ya, un saludo ahí para todo mi lindo Campeche, como dijo aquel camarada, y para la familia Guzmán, de División. División del Norte, de Campeche. Órale. Para toda esa raza, para mi sobrino, los Hernández, que por acá andamos, un saludazo, que ya estén bien de salud. Arre, ya estás, ya arre estás. Que barre. Ok, muchachos, tengan bonito día. Igualmente, igual para ti, hasta luego. A ver, pues. Órale, pues. Ya quedó el segmento del bigotes. Patrocinado por... Buenos días, Lobo. Buenos días, Lobo. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Héctor. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, chinita. Oye, yo pensé que ya no iba a tocarme tiempo, ya nomás oyes al bigote, ya valió queso. Ah, ya se llevó todo el tiempo, ¿verdad? Y no, y luego ya se agarra con que saludos para aquella, para las 20 viejas que tengo. ¡Ay, joder! Oye, pero cuéntanos, Héctor, dinos, chismeanos, pregúntanos. ¿Te gustaría saber por qué? Ah, mira, me llamó la atención mucho el otro día, Xoche, me corté. Y me corté y me salió mucha sangre y yo andaba bien contento, o sea, andaba igual, ¿me entiendes? No cambié de genio ni nada. Ajá. Y eso me hizo pensar una cosa, bueno, ¿por qué las mujeres cuando traen el chango escalabrado se ponen de genio? ¡Ay, hasta que nos echen la culpa, ¿no? Como Héctor, que, como no que... dijo, no es lo mismo, huele a traste que a traste huele, ¿ok? Pero sangre, ¿no? ¡Eh! Sí, pero no es de donde mismo, no tiene los mismos efectos. Sangre, güey. Ah, ya cállese, pero ya siéntese, señor. ¿Qué? ¿Por qué se ponen de malas? Se ponen de malas. No lo entiendo. Es algo genético.
¿Por qué ya se pone de mala? Ya es que ya es algo que traemos por genética las mujeres. Yo creo que ahí los que nos deberíamos de poner mal somos los hombres, ¿no? Pues oye, es una semana sin hacer nada. Uh-huh. Pues ay, sí, ni quisieran mucho en una semana. Se duermen. Arrasa, agarre pues, vato. Ya está, director. Saludazos. Gracias y un saludo para todos ustedes y todos los compañeros radioescuchas. Está muy bueno el programa. Ah, estábamos haciendo ruido. Arre, buen vato. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos. Bla, 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 la hora del Wiri Wiri por Lobo 97.7 FM. Manda tu mensaje de voz al WhatsApp al 402-594-3955. En la hora del Wiri Wiri. Así es, raza, estamos fuera del aire, estamos en comerciales y seguimos acá echando despapalle. Bueno, vamos a ver qué onda con este. Estamos con Eli Flores. Dice, buenos días, Chochi, China. Saludos a toda la gente trabajadora, también a Omar y René, que hacen bonita pareja. Hijos de su... Ay, hijos de la... Esa es como la raza uno de echar despapalle. No se agüiten, hombre. ¿Qué sientes ser americanista, Choche? Un saludo para Anderson Construction. Ya póngase a jalar. ¿Qué sientes ser americanista? No, pues es una sensación chida. Aunque pierde y gane, arriba la América, cabrones. Te va a decir, ¡ay, se siente bien padre! ¡Sí, soy ama! ¡Bien padruris! ¡Ay, güey! Se siente bien padruris, dice Choche. ¡Ay, China, China! Oye, tengo varios WhatsAppazos, ahorita los voy a dejarlos al aire. Choche, no seas naco, pon mix de bachata y merengue, dice Eduardo Rodríguez, ¿eh? Ahora menos, güey. Ahora menos. Dice que a él le gusta ser naco. Yo sí soy naco. Naco de corazón. Este de los frijoles se los comió un gato. Los ha comido un gato. Bueno. Ah, stay home. No sé si es que gustó el programa. Dice, buenos días, Choche, China. ¿Por qué esta cosa se llama cuarentena? Y yo ya son como 365 días. Pues ya llevamos más de los como Tena. 6 meses. Más. Ya llevamos desde marzo. No, sí, vámonos. Abril. Sí. Abril, ya, como ya. 6 meses y sigue siendo cuarentena. Vamos, regresamos. Este mensaje. Pagado por Eastman for Congress and DCCC. Bla, 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 bla. La hora del Wiri Wiri por Lobo 97.7 FM. Manda tu mensaje de voz al WhatsApp al 402-594-3955. En la hora del Wiri Wiri. Yo, GPN. ¡Ahí estamos! ¡Mi raza! No, neta, que no te rapeo, neta, ¿por qué le digo a la mamá, ¿verdad? Cállate mejor. Ay, ya estamos de regreso con ustedes aquí en el Pajarete Morning Show con la dinámica del día de hoy. Pregúntale al pajarete, me gustaría saber por qué. Esa es la dinámica para el día de hoy, para todos nuestros radioescuchas, también para todos los que nos ven por acá, los internautas que nos ven por acá vía Facebook. A ver, Choche, ¿dónde nos quedamos, Ya ando bien perdida. Aquí con Iván Méndez. Ándale, vámonos aquí a los comentarios de Facebook. Y dice... Yuni Valles. Yuni Valles dice, me gustaría saber por qué Choche siempre tiene cara de angustia. Está feo, mija. Pero gracias por decir que es cara de angustia, ¿verdad? Pero ya se oye mejor, güey, que feo. Gracias, así la tiene, mija, ¿eh? Oye, Eli Flores dice, ¿por qué su programa no dura todo el día? Dice, sería bueno. No, hombre, mija, no, hombre, sí, wey, ya me cansé, güey, de hablar. Es muy estresante estar aquí. Ay, no es cierto, no, nosotros nos divertimos mucho también. Pero pues obviamente no hay que aburrir a todas las personas, hay que poner música, algunas personas quieren música, algunas personas quieren wiri wiri, y pues poquito para todos, ¿eh? Ya,
Bueno. También dice Marco García, buenos días, China Choche, ¿por qué nada más una hora el pajarete? A ver. Bueno. Pues una hora nada más. De Wiri Wiri estamos una hora nomás, pero estamos de 6 de la mañana hasta las 9, de 6 a 9. Sí, ya. Sí. De Rechoa. Buenos días, China Choche, saludos para mi chulo Víctor, feliz Víctor. Y bendecido viernes, ¿eh? Saludos para Víctor, ¿eh? Víctor. Bueno, ¿qué más tenemos acá con Martínez? Benny Martínez dice, quisiera saber por qué la China es tan pechugona. Oye, ¿qué medidas son? ¿Qué te importa? A ver, ¿qué te importa? La gente para que se vea de una vez. Mire, les voy a decir, no están tan grandes. Es la tele, es la tele. No, es la luz, tengo una luz aquí también. Tu filtro, güey. Y no están tan grandes. Pero así se ven, pero no están tan grandes. Un botón, no, está todo bien. ¿Eh? Bueno. Si me gusta saber por qué el Choche se le olvida el botón y no cuando juega el América. Porque está bien indiorante, por eso le falta, a él le falta un botón. Ahí está. Bueno, dice Guillermo Sánchez. China, te felicito por un paso más que estás dando al dar noticias. Pero que no vayas a tumbar a mi paisana Marina porque no vuelvo al pajarete. No, claro que no, fíjate que pues ayer Gaby está de vacaciones y Marina. Y Marina también está de vacaciones. Y me tocó a mí hacer las noticias solamente de la radio. Me tocó ayer hacer las noticias, pero pues también no crean que lo hice muy bien, no es lo mío, pero pues hice lo que pude. ¿Verdad? Entonces, ahí le hice la luchita, ¿verdad? Y al parecer ahora también me va a tocar. No hay para más. Los extraterrestres no nos visitan porque luego agarran la parranda, se hacen DJs, locutores de radio y se dejan crecer el bigote. Uy, olvídate, caen en las malditas garras de los humanos, de los las mañas de los humanoides, Choche. Humanoides, humanoides, nunca hablo de esa palabra, pero bueno. Ponte a trabajar. Bien, Choche, ponte a trabajar. Estoy trabajando, güey. Nos pagan por decir puras mensajes así. Bueno, ¿cómo quedamos, China? Olivia. Ah, vamos con Olivia. Dice, ¿por qué los hombres se creen mucho si solo duran sus 3 segundos de placer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella quiere saber por qué, por qué, por qué. Así son, bueno, hija. Claro. Y luego dicen, ay, que 3 horas y que no te la vas a acabar y que la fregada, ya, cuando, esto es todo. Ya ves ahorita que habló Héctor y que dijo, ay, duran una semana sin darle a uno. Mijo, a veces ni nada ustedes y andan reclamando por una semana, ¿eh? Dice, Rebequita Huitrón dice, China Choche, ¿por qué los hombres se hacen las víctimas para todo? Okay. Ay, son unos indiorantes. Dice, ¿por qué me encantan sus mañanitas? Porque son las que canto en los karaoke en honor al pajarete. A ver si algún día el bigote me manda saludos a mí. También, oye, saludos, ¿eh? Sí, de volada las mañanitas. O sea, ¿qué es este WhatsApp? Que canta en el cabello, sí. Choche, China, yo quisiera saber si encontraron la cadenita de Carmen. Miguel, compadre. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Bendiga, es tóxica. Choche, ya que andan hablando de sangre, llegó un vato a ver a su morra y su morra vivía en el segundo piso. Y yo le chifla. Y luego la morra sale y le dice, ahorita no puedo, dice, porque ando en mis días. Pero si quieres, súbete a echarte un trago. El vato le dice, ni que fuera yo vampiro. Ah. No, pues sí. Está que sí. Ella se refería a un traguito de vino, hombre. No, pues uno va lo que va, güey. Uno va lo que va. ¿Para qué andar ahí de que? Ay, ay, ay. ¿No se puede por el mensual? Pues por el anual también, se puede. Saludos para el Turkey, dice que se va de parranda. Órale, saludos. Y pues vamos a ver qué mandan aquí otra foto. No, de por sí este teléfono ya se llenó de. Este WhatsApp pasó. Vamos rápido este. Buenos días, Choche. Buenos días, China. Aquí Galarza reportándose. Buenos días. Saludos para todos ustedes. Yo lo que me gustaría saber es por qué la gente sigue viendo o siguiendo la Liga Mexicana de Fútbol cuando es una vasca. Ya, oriéntense, compas. Y si la China es tatetona,
¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? A mí me gusta así. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Miren, ya hasta las voy a sumir para adentro. Esas no se pueden sumir como la panza. ¿Cómo no? No, pues a menos que te jorobe, sí. Pero no. Ay, así, bueno. Mira. Así, para que de veras digan. A ver, ¿cómo? No sé. A ver. Dice, ¿cómo? Buenos días, China, ¿cómo? Choche. Saludos a toda la bandera de la R y R Cristo Construction, ¿eh? Vale, Lalo Cano dice, ¿por qué Choche escucha las Águilas del América y pone el grito que se alborota el nido o qué? Ah, pues sí. Saludos, Choche y China. ¿Por qué China es tan nalgona? No es cierto, no es cierto. No soy. No soy. Sí tienen lo suyo. No soy. Soy, ama. Saludos, por acá dice, buenos días, saludos a Choche y a la China de parte de Luz Canizales. Gracias, Luz, saludos para ti también. Y pues ya se nos terminaron por acá los mensajitos de Facebook. Se nos terminó el tiempo, pero vamos al último mensaje. Choche, China, no te agüites, China, yo tengo un camarada que aguanta siete. Siete, dice el vato, que aguanta no dos horas, no tres horas, siete. 7 segundos. Siete segundos será, compadre. Bueno. El hijo de siete y no habló ahora. No, ahora no habló el hijo de siete, Mi camarada, ya lo quiero conocer, oye, ya lo quiero conocer, ¿eh? Quiero que me dé unas clases de hablar así bien Bali, ¿eh? Me gusta cómo hablan los balis. Bueno, ya veámonos. Bueno, nos despedimos ya de esta transmisión en vivo. Que disfruten su fin de semana, ya sabes, si hace pachanga, merequetengue, jolgorio, lo que sea. Invítenos, si se porta mal también pase por nosotros, ya sabe que todo eso a nosotros nos encanta. La Hora del Wiri Wiri fue traído a ustedes por el mejor dealer de todo Nebraska, Nebraska Auto Sales, en la 60L 61L, y también en Sioux City, Iowa. Nos despedimos de la transmisión en vivo, pero seguimos aquí en la sintonía de Lobo 97.7 FM y también en www.lobo977.com. Tierras, nos vemos. Hasta el lunes, nos vemos. Y ya sabe, compartan la transmisión, hombre. Compártanla. Y sí, para que le den aumento a Choche. Sí, un aumento. Ya ni tu carro nuevo, neta. Vámonos. Ya, vámonos. Hasta el lunes. Lunes. KBBX Lobo 97.7 Nebraska City, Omaha, Lincoln. Aquí escuchas el Pajarete Morning Show, powered by NPPV.